Bolivia en Tibia. Entre tanto en La Paz, atentos a los acontecimientos de Cochabamba, juegan paraguayos y argentinos. Los guaraníes pueden ser campeones si se produce un traspié boliviano. Los argentinos igualar el subcampeonato. Los blanquicelestes no tienen preocupaciones y rinden menos. Mucho menos que en cualquier otro compromiso. Facilitando la gestión paraguaya, cuyo gol obtenido por Zárate abre el camino. El camino anhelado. Se trataba, en todo caso, de un gol que podía desmoronar las esperanzas bolivianas, mientras el interés por saber lo que pasaba en Cochabamba se multiplicaba más y más. Pausa sirve para renovar esperanzas aguardando lo que se ansía, la victoria final. Vamos otra vez a La Paz, donde paraguayos y argentinos disputan la etapa final de su partido. Continúan ganando los paraguayos por un tanto contra cero, pero las noticias de Cochabamba tranquilizan más a miles de espectadores angustiados por las informaciones recibidas. Debemos detenernos un poco más en este partido. El curso de los acontecimientos influye para que Argentina mejore y su dominio, pese a desperdiciar grandes situaciones ante un guardavalla que iba de un lado para otro, dando rienda suelta a sus nervios, se concreta finalmente con el gol del empate convertido por el puntero izquierdo Laliana. González en apuro constituye elocuente demostración de la ineficacia argentina y de los sustos pasados por el arco paraguayo. Las ambiciones guaraníes quedaban en mitad de camino. Gestión defensiva superior a sus posibilidades de ataque determinan que con el empate se ubique como Gallardo subcampeón. Argentina, sin mucho orden en el gobierno de su fútbol, casi improvisando, culminaba una campaña superior a lo esperado, pese a todo.